Don Orione describía el pequeño Cotolengo como un lugar muy especial de gracia, donde se vive alegremente, donde se reza, donde se trabaja, donde se ama a Dios y se ama y se sirve a los pobres. Es así que surge este pequeño Cotolengo, de Itatí, que concretiza el anhelo de nuestro padre fundador, de Don Orione, que estuvo en estas tierras, de contar, muy cerquita del santuario de nuestra madre de Itatí, bajo su manto de amor, bajo su cuidado de madre, este lugar donde se exprese la caridad más profunda, especialmente hacia los hermanos más necesitados. Una obra que se siente profundamente amada por Dios y que confía plenamente en su divina providencia. Así comienza este sueño, el sueño del Cotolengo, que es un hogar con centro de día en el cual residen casi 40 personas con discapacidad. Y en este año cumplimos 5 décadas de trabajo al servicio de nuestros hermanos. Por eso, el próximo lunes 21 de mayo, a las 9:30 de la mañana, Monseñor Andrés, arzobispo de Corrientes, va a celebrar aquí, junto con nosotros, la Eucaristía para darle gracias a Dios por el don de la vida y por estos primeros 50 años de vida de este querido Cotolengo Don Orione de Itatí. Por eso te invitamos a que te sumes a esta gran familia. Tu presencia y tu colaboración son muy importantes para continuar con esta gran obra. Todo es grande cuando es grande el corazón que lo